La Caja Costarricense del Seguro Social investiga el faltante de 267 dosis de vacunas contra COVID-19 que estaban almacenadas en uno de los enfriadores del área de salud de Alajuela Sur. Una de las funcionarias se percató de que habían sacado las dosis del lugar. Se actúa de manera inmediata y se procede a realizar las respectivas denuncias ante el organismo de investigación judicial y ante las instituciones técnicas correspondientes para la investigación del caso. Es por esta razón que se considera necesario que la población se encuentre informada con el objetivo de que ante un posible ofrecimiento de manera inescrupulosa pueda ser denunciada. Ha sido una noticia un poco triste y preocupante de que haya este faltante de vacunas para la población. Por muchas razones, la población primero lo necesita, segundo, los funcionarios han dado su mayor esfuerzo, dedicación, su tiempo extra. En la caja piden a la población estar atentos y que denuncien cualquier ofrecimiento irregular de la vacuna contra el COVID-19, pues ellos son los únicos en el país que están aplicando el proceso.